Novena a la Virgen de Guadalupe. Mi querida familia de nuestro canal YouTube Fundación Casa de Oración María Inmaculada, reciban un abrazo de mi parte junto con la Virgen María. Yo sé que durante estos 9 días, a medida que vaya pasando esta novena, van recibiendo todas las gracias que tú anhelas. Hazla esta novena con mucha fe y esperanza y vas a ver la gloria de Dios, porque su Hijo no le niega nada a la Virgen María. Oh Virgencita de Guadalupe, quien tiene su corazón siempre abierto a recibirnos, a acogernos con tu ternura y amor. Hoy vengo a ti para entregar todas mis peticiones, porque sé que a manos llenas tienes muchas bendiciones, Madre amada, pues tú eres la tesorera de todas las gracias y en ti alcanzamos las respuestas a todas las oraciones, todas aquellas que te presentamos cuando acudimos a ti, oh Señora mía, porque sé que tu Hijo Jesús no te niega nada. Ahora, mi hermanito, mi hermanita que está haciendo esta oración, coloca en las manos de la Virgencita amada, la Virgencita de Guadalupe, todas tus intenciones, porque sé, mi hermano, mi hermana, que a través de estos 9 días vas a conseguir todo lo que tu corazón anhela. Habla con la Virgen María. Virgencita de Guadalupe, tú que te apareciste a Juan Diego para hacerte famosa por tantas cosas maravillosas que has concedido a tu pueblo. Sé de las muchas gracias que han recibido, porque sé también que cuando elevamos una oración, podemos obtener todo lo que nuestro corazón anhela. Hoy más que nunca te suplico, Virgencita de Guadalupe, tú que eres la emperatriz de América, te ruego que coloques en primer lugar en tu inmaculado corazón todas mis humildes súplicas que hoy dirijo hacia ti, para que reciba todo, absolutamente, lo que te estoy pidiendo. Tú sabes qué necesito. Sé tú mi guía y preséntame a Jesús para que con tu intercesión, Madre amada, coloque la mirada en mi corazón y así conseguir solución, especialmente en este problema que está oprimiendo mi corazón. Tú lo sabes, Señor, que me está robando la paz por no encontrar la solución. Ahora, mi hermanito, mi hermanita, entrega tu petición, la más urgente. Virgencita amada,
Quiero reclinarme en tu regazo para sentir tu mano santa que toca mi cabeza, para descargar la bendición más urgente que estoy pidiendo, la que te estoy presentando, Madre Santa, a través de esta oración. Virgencita de Guadalupe, que desde el Santuario de México, tú escuchas toda oración, haciendo que toda América coloque en ti toda intención para recibir las respuestas a cualquier oración. Tu mirada santa y pura, oh Madre querida, me hace sentir seguro, segura, que tú me miras con esa ternura para abrazarme y ayudarme cuando hay en mí mucha amargura. Por eso, con fe y confianza, oh Madre Santa de Guadalupe, te pido que traigas sobre mí del cielo todas las gracias y bendiciones para tener sabiduría y así nunca desviarme de los caminos verdaderos. Es lo que yo más anhelo. Tráeme del cielo, Madre amada, todos los dones para tener fortaleza en cualquier adversidad que se me presente. Solo tú lo sabes. Sé que estarás a mi lado. Llévame de tu mano, Madre querida, para andar siempre en el verdadero camino, en la senda de la vida. Oh, sí, Señora. Y así todo me saldrá bien y prosperaré en todo. Cúbreme con tu manto, oh sí, Señora bendita, con ese manto de gracia, para que sea yo una persona exitosa en todos mis sueños y anhelos. Pisa con tu pie virginal todo plan o cualquier trampa que el enemigo quiera colocarme. Tú lo sabes, Madre, que el enemigo quiere robar las bendiciones a los hijos de Dios. Tú sabes, Madre, que siempre pretenderá hacerme daño, hacer daño a los que creemos en ti para oprimir nuestro corazón. Pero tú estás a mi lado. Estoy seguro, segura, que ya no temeré más, porque tú me proteges donde quiera que vaya. Consuélame, Madre, cuando esté triste. Ayúdame cuando mis fuerzas me quieran debilitar para seguir adelante sin ninguna preocupación, sabiendo, Madre Santa, que no estoy solo, sola. Oh, sí, Madre Santa, me siento dentro de tu corazón en este momento como esa persona amada que nos acoge sin ninguna condición. Ahora sigue dialogando con nuestra Madre María. Gozos. Oh Virgencita de Guadalupe, mi corazón te ama a ti, porque eres la madre de todos y siempre ruegas por mí. Por eso, con fe y confianza, hoy me dirijo a ti para alcanzar las gracias que esperamos de ti. Con tu poderosa intercesión, Jesús escucha mi oración. Jesús no te niega nada por ser Madre Inmaculada. Con fe, amor y esperanza, hoy abro mi corazón para esperar la respuesta por tu gran intercesión. Virgencita de Guadalupe, fija tu mirada en mí y recibe mis peticiones.
Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Madre mía de Guadalupe, ruega por nosotros. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Danos hoy el pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Día tercero. Juan se inclinó ante ella y le dijo: Señora mía, ya voy a cumplir tu mandato. Me despido de ti, yo, tu humilde siervo. Cuando Juan llegó a la casa del obispo Zumárraga y fue llevado a su presencia, le dijo todo lo que la Madre de Dios le había dicho. Pero el obispo parecía dudar de sus palabras, pidiéndole volver otro día para escucharle más despacio. Ese mismo día regresó a la cumbre de la colina y encontró a la Santísima Virgen que le estaba esperando. Con lágrimas de tristeza, le contó cómo había fracasado su empresa. Ella le pidió volver a ver al señor obispo el día siguiente. Juan Diego cumplió con el mandato de la Santísima Virgen. Esta vez tuvo mejor éxito. El señor obispo pidió una señal. Querido hermano, hermana que está haciendo esta maravillosa novena a la Virgen Guadalupana, la Emperatriz de América, que el mundo entero van allí a México, a su santuario, para conseguir muchos milagros. Yo sé que durante estos 9 días tú vas a ser una persona bendecida con grandes milagros. Si perseveras en esta hermosura de oraciones, te invito para que coloques ahí en el comentario una frasecita para que tu fe crezca. Puede ser esta: Virgen María, gracias porque tú inclinas tu oído para escucharme. Ahora comparte esta bendición con muchos familiares y amigos para que ellos también se unan durante estos 9 días a recibir toda clase de bendiciones. Te motivo que coloques, si tienes alguna petición especial,
a este número de WhatsApp y aquí oraremos todos los días al 313-802-4188 o al correo electrónico fucomin@gmail.com. No se te olvide dar un me gusta ahí en la manita izquierda hasta que quede azul. Y si quieren suscribirse para que reciban todos nuestros mensajes a diario, pueden mirar ahí un letrerito que dice suscribirse de color rojo, oprimir con el dedo hasta que se convierta de color negro. Y si quiere darle la campanita también para recibir muchos mensajes a través de nuestro canal. Y los dejo ahora, mis queridos hermanos, con una canción a Nuestra Señora. Diego.